detectan ilegalidad en amparo de Cabeza de Vaca, queda anulado por Tribunal Federal, por lo que el exgobernador podría ser detenido al pisar territorio mexicano. Además, se inició el trámite para solicitar detención de autoridades extranjeras. Degradan a juez federal que emitía amparos a Cabeza de Vaca. Tras detectarle anomalías y omisiones legales, Faustino Gutiérrez Pérez fue removido por el Consejo de la Judicatura Federal. Ahora solo atenderá desde Matamoros juicios penales presentados por la FGR. Aseguran 9 unidades utilizadas por la delincuencia. 5 fueron halladas en el ejido La Linterna en Reynosa, de las cuales 2 eran tipo monstruo y 1 con camuflaje militar, mientras en San Fernando se confiscaron 3 tipo monstruo y 1 con blindaje artesanal. Director del Tec Madero no será removido. Ante paro de labores y protestas, el director general del Tecnológico Nacional, Ramón Jiménez, sostuvo que todo se trata de presiones sindicales a las que no cederá. Dijo que si hay denuncias, deben interponerse ante derechos humanos. Xóchitl Gálvez gana encuestas y representaría al Frente Amplio por México rumbo a elecciones del 2024. Al respecto, fue el presidente López Obrador quien refirió todo fue dedazo que él ya había advertido. Gané la apuesta, ¿eh? Es lamentable, porque es un asunto popular. Fue pura declinación, se los dije. En respuesta, Xóchitl Gálvez dobla la apuesta a López Obrador. A través de redes sociales, asegura que será Claudia Sheinbaum la coordinadora de Morena, adelantando que será la candidata de lo que denominó la mafia en el poder. Les saludó Jonathan Lee. Las noticias son 24/7.